un saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestros encuentros de español. Bienvenidos a otro más de preparación. En la clase anterior trabajamos la comprensión del texto con un grupo de ejercicios que a usted le permitió decodificar el mensaje del texto, ser capaz de ver lo que subyace entre líneas. Hoy les propongo una clase diferente. Sí, va a ser diferente porque vamos a trabajar la comprensión, pero en función del vocabulario, de cómo las palabras también nos ayudan a ver eso que subyace entre líneas a partir de la comprensión. Entonces ya tienen en sus pantallas el asunto. Trabajo con el vocabulario en la comprensión textual. Pero antes de adentrarnos en el contenido de la clase, vamos a ver qué nos trae hoy nuestra sección, la palabra del día. Y nos trae el sustantivo fruición. Es un sustantivo que tiene tilde ortográfica, es una palabra aguda, terminada en N, lleva tilde en la O, y que cumple con una regla ortográfica del grafema C. ¿Cuáles son algunos de sus sinónimos? Placer. Y también tenemos disfrute, ese placer, ese disfrute que obtenemos, que sentimos cuando leemos una obra literaria con fruición o cuando realizamos cualquier otro tipo de actividad que inspire estos sinónimos de la palabra que son placer y disfrute, como les explicaba. Y de placer y disfrute, si hablamos de ello, tenemos que hablar también de las emociones, del valor sentimental que tiene. Y sobre ello va a girar la temática del día de hoy. Por eso, la escritora mexicana Laura Esquivel nos dice en su libro De las emociones, con el cual vamos a trabajar, dice que las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. ¿No es también una expresión para hacer un buen comentario? Óiganme, ojalá yo estuviera con ustedes para escucharlo. Pues ahí se las dejo. ¿Quién fue esta escritora mexicana? Ah, les comento que nació el 30 de septiembre de 1950 en Ciudad de México. Es escritora y también política. Y es reconocida internacionalmente por su obra Como agua para chocolate. Pero del libro de las emociones con el cual vamos a trabajar hoy, quiero ampliar sus horizontes culturales comentándoles también que es un pequeño ensayo en el que emoción y pensamiento se equiparan hasta convertirse en una especie de manifiesto de una nueva forma de mirar al ser humano. Es un libro precioso donde la autora hace todo un análisis, por eso es un ensayo, del valor que tienen las emociones en la vida de los seres humanos. Y el texto dice así: es muy difícil tratar de encerrar en una palabra la alegría o la tristeza, pero no es así sentirlas a plenitud. No hay ser humano que pudiera vivir un solo día sin experimentar alguna emoción.
no podría, tendría que estar muerto, porque la sensación de sentirse vivo no se produce con el simple hecho de abrir los ojos y mover el cuerpo, sino por la emoción que nos produce ver salir el sol, recibir un beso, oler la hierba recién cortada. El texto, miren mis queridos estudiantes, tiene un mensaje intemporal. Vamos a trabajarlo, pero en este momento quiero que tomen notas. Recuerden que siempre que tenemos un texto delante, debemos hacer de él una breve comprensión independientemente del componente que estemos trabajando. La comprensión la estamos trabajando en la clase de hoy en función ¿de quién? Del vocabulario. Pero antes vamos a hacer este ejercicio que ya aparece en sus pantallas y que es un ejercicio muy puntual en el examen de ingreso, que es responder sí o no a partir de la siguiente idea. La autora del texto plantea que la sensación de sentirse vivo se experimenta cuando contemplamos el amanecer, movemos el cuerpo, aceptamos un beso, despertamos en un nuevo día o percibimos la fragancia del pasto. Bueno, vamos a ver el texto. Recordemos que el texto hace alusión a esos elementos. La autora nos dice que nos sentimos vivos no solamente con el hecho de abrir los ojos y mover el cuerpo. Entonces, la primera opción es sí o es no. Evidentemente, sí, porque más adelante nos dice que la emoción se produce cuando vemos salir el sol. Bueno, cuando vemos salir el sol, estamos en este momento del día, que es el amanecer. Ya nos dice que no es solo por mover el cuerpo, entonces esta opción está desacertada. Cuando aceptamos un beso, sí, dice que cuando recibimos un beso, aquí estamos trabajando juegos de palabras, fíjense que significan lo mismo que más adelante vamos a trabajarlo en otros ejercicios, que esto es un elemento muy importante en estos ejercicios de comprensión, porque no está literal, pero sí inferencial por las palabras que se utilizan. ¿Despertamos en un nuevo día? Efectivamente, no, no es solamente sentirnos vivos por despertar y abrimos los ojos y ya estamos vivos porque respiramos. No, hay que percibir también otras cosas que nos brinda la vida, como la fragancia del pasto, que no es más que el olor de la hierba recién cortada. Esta es una respuesta afirmativa. Thank you.
todo escritor selecciona, hace una selección atinada del léxico que va a utilizar para componer, para escribir su obra. Este léxico no es más que ese vocabulario que debemos tener en cuenta para comprender a cabalidad el mensaje del texto. Y hay dos palabras en el texto que son fundamentales para su comprensión y que yo quisiera que con ellas usted trabaje este ejercicio. Usted las va a descubrir en el texto, yo no se las voy a decir, pero usted las va a inferir por el ejercicio. Va a localizar en el texto los vocablos que responden a las siguientes definiciones. Ya les dije que son vocablos clave. Alteración del ánimo que va acompañada de cierta conmoción y la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Lean nuevamente el ejercicio, analícenlo, vuelvan al texto y revisamos en breve. ¿Cuál es la palabra correspondiente a la primera definición? Efectivamente, emoción. El texto gira en torno al eje temático, gira en torno a las emociones. De hecho, el libro al cual pertenece es el libro de las emociones. Es muy sencillo. Y la segunda, sensación. Dos palabras muy parecidas. Entonces, yo les pregunto, ¿estos vocablos son sinónimos o antónimos? Efectivamente, en este contexto comunicativo en el que aparecen, son sinónimos. ¿Por qué la autora los utiliza? ¿Cuál es la intención? Bueno, evitar una repetición innecesaria. Pero aquí en este texto, cuando lo leemos, nos damos cuenta que los dos vocablos se dan la mano para expresar una misma idea y evitar la repetición y que el texto sea más elegante, tenga otro acabado. Efectivamente. Vamos ahora a hacer este otro ejercicio en el que usted va a marcar con una cruz la respuesta más acertada en cada caso. En un primer ejercicio les damos un grupo de palabras y usted va a determinar cuáles son las que más se ajustan al texto anterior a partir del análisis de la otra actividad, de las otras actividades que hemos ido realizando. Será el primer inciso el que usted debe seleccionar, palabra, vocablo, término, dicción. La autora dice que es difícil tratar de encerrar en una palabra la alegría o la tristeza, pero no así sentirlas a plenitud. ¿Ese es el eje temático del texto de esa primera oración? Efectivamente que no. ¿Será sentimiento, conmoción, desasosiego, pasión? Efectivamente. Todas estas palabras son sinónimo también de sensación, de emoción. Y el último está desacertado porque se habla de la vida, del valor que tienen esas emociones en la vida, pero no es la esencia del texto, no es la vida, ni la existencia, ni la persistencia, ni la duración. Entonces vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a ver este otro inciso, que usted va a trabajar con los vocablos vivo y muerto.
¿para qué fueron utilizados por la autora? Se los dejo para que lo puedan responder. Fueron empleados estos dos vocablos que son antónimos para contraponer solamente ideas. Sí, los antónimos contraponen ideas, pero esa es la intención de la autora. Es explicar estos conceptos, el concepto de vida y muerte, a partir de estos dos vocablos que son familia, de vida y de muerte. Efectivamente que no. Es la última opción. Porque con ellos la autora exalta el valor espiritual de las emociones. Se sienten cuando estamos vivos y no solamente por el hecho de abrir los ojos, porque podemos estar vivos con los ojos abiertos, pero no sentir ninguna emoción. Para eso tendríamos que estar muertos. Entonces la autora contrapone ideas, pero para exaltar más ese valor espiritual que tienen las emociones, que nos hacen vivir, nos hace sentirnos felices, ver la vida de forma diferente. Vamos a ver a este otro ejercicio que está derivado del anterior. Entonces, vamos a ir concluyendo. El mensaje del texto que nos produce, alegría, tristeza, enfado o respeto. Efectivamente, alegría, las emociones nos alegran la vida, nos hacen sentirnos vivos. Usted va a extraer del texto una expresión asociada a este sustantivo seleccionado. ¿Cuándo sentimos esta alegría según el texto? ¿Cuándo sentimos esa emoción que nos produce la alegría? ¿Cuándo vemos salir el sol? Esta es una de las expresiones. Tenemos otra, fíjense que están yuxtapuestas, separadas por comas. Recibir un beso y también cuando olemos la hierba recién cortada. Todas estas expresiones me indican, están asociadas a ese sustantivo, alegría. Y cuando yo tengo que extraer una expresión del texto, tengo que extraerla completa. No la puedo mutilar porque si no, no tiene este carácter expresivo. Se queda inconclusa. Puedo utilizar cualquiera de estas tres. Ahora bien, yo quiero que ustedes, una vez que finalice esta emisión televisiva y compartan este criterio con sus profesores, escriban otras sensaciones que ustedes reciben con alegría que no sean estas que el texto, a las que el texto hace referencia.
Bueno, hasta aquí hemos visto cómo las palabras, los sinónimos, los antónimos tienen gran incidencia en la comprensión del texto. Cómo pueden cambiar una idea o decir lo mismo en otras palabras. También es importante la derivación a partir de los ejercicios de familias de palabras, que también los vamos a profundizar en clases posteriores. Entonces, yo quiero que ustedes ahora, tomando como referencia el sustantivo alegría del ejercicio anterior, completen los espacios en blanco. Es muy sencillo, lo pueden hacer junto conmigo. El vocablo que en el texto se opone a su significado, ¿quién es? Es antónimo. Cuando me están hablando de oposición, es antónimo. Efectivamente, es tristeza. Están muy próximos el uno del otro. Dos adjetivos de la misma familia de las palabras anteriores, ¿cuáles pudieran ser de alegría un adjetivo? Efectivamente, alegre. ¿Y de tristeza? Triste. Perfectamente. ¿Y cuáles son sus correspondientes infinitivos? Bueno, de alegría es alegrar, efectivamente. Y de tristeza, de triste, entristecer. Fíjense que este tiene otra complejidad independientemente de las terminaciones de infinitivos que tenemos que tener en cuenta para este ejercicio. Entonces es importante recordar que una familia de palabras o familia léxica está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que por lo tanto tienen cierta relación de significado. Observen en la imagen cómo va derivándose las palabras y van formando familia a partir del lexema que aparece señalado. Y con ello quiero que hagan este último ejercicio. Agrupen las palabras que integren la familia del sustantivo día. Y yo les doy jornada, diario, fecha, diariamente, plazo, diurno, mediodía, mañana o claridad. ¿Cuáles son las que son familias? Las que tienen el mismo lexema. Efectivamente, diario, lo que hacemos diariamente, cotidianamente. Ahí tenemos también el adverbio con la terminación mente. Diurno, que se refiere a la mañana, al día. Y mediodía, que es una palabra compuesta por el adverbio medio, que me indica que estamos en la mitad del día. Todas ellas, efectivamente, son familia. Y para ir concluyendo y que usted vaya evaluando todo lo que aprendió en la clase, usted va a extraer del texto un vocablo con significado similar a integridad. Observen que es un sustantivo que está en femenino singular. Eso lo tiene que tener en cuenta cuando usted haga este tipo de ejercicio. Y va también a extraer la palabra que es antónimo de obstruir. Puede hacer uso de su diccionario, pero este ejercicio usted lo tiene que hacer con el texto. Entonces usted tiene que ser capaz de leer y comprenderlo. Para eso es esta clase. Y va a escribir el adverbio que se forma a partir del vocablo extraído en el inciso B. Como ven, hasta aquí hemos recordado, porque recordar es volver a aprender, todo lo relacionado al vocabulario en función de la comprensión del texto. En clases posteriores seguiremos dándole tratamiento a estos contenidos que son muy puntuales en el examen de ingreso. Yo soy el profesor Yanquiel y los espero en un próximo encuentro. Hasta pronto.